Soy caficultor hace 26 años. Hemos estado en la caficultura durante un periodo largo. Hemos estado en las épocas buenas y en las épocas malas. El carisma por el café viene de mis padres, sobre todo mi papá, que era de un municipio cafetero como Santa Isabel. Primero hablábamos de la Roya. Hace 30 años estamos hablando de la diversificación del Caturra por la variedad Colombia. Hubo, por el fuerte invierno, hubo un ataque de roya. Se dieron cuenta los cafeteros que tenían Caturra, que era mal negocio tener Caturra. Ahí están en este momento entrando a diversificación, cambio del cultivo y pasándose a la variedad Castillo y la variedad que tenemos en este momento resistente a la roya. Pero el pasado 23 de julio la vida le cambió a 300 caficultores, quienes fueron premiados con unas tabletas entregadas por el Ministerio de las TIC y la Federación Nacional de Cafeteros. Gracias a estas entidades, al Ministerio, por un regalo que nos ha hecho para mirar nosotros a nivel internacional cuánto está valiendo nuestro café, a dónde, por qué baja, por qué sube, en dónde estamos ubicados, qué temperatura tenemos. Estas tabletas sirven para que su vida sea más fácil, para que no tengan que hacer viajes desde la finca hasta el pueblo, hacer trámites, a mirar, ver la información, a ver el precio del café, ver cómo está el clima. Y esperamos que haya más y más aplicaciones para los cafeteros a través de esas tabletas.